¿Sabías que la H suena? Buenos días. Gracias a todos por venir. Venir a un acto para nosotros, para el club, es muy importante y que nos hace mucha ilusión hacerlo. Bueno, dar el homenaje al colegio, a nuestro colegio base del club, el San Antonio, que lo tuvimos que hacer en su tiempo, pero con la historia del COVID y demás no pudimos hacerlo. Entonces, bueno, aprovechamos ahora para hacer el homenaje en el centenario del colegio, que lleva en nuestra ciudad, pues dándonos, aparte de la enseñanza y la cultura que nos transmiten, la educación, bueno, pues un deporte en el que se basa el club, el baloncesto, que gracias a ello pues se implantó en la ciudad y a partir de entonces, bueno, pues hemos ido creciendo y hemos llegado hasta donde estamos ahora. Para este acto hemos hecho una camiseta especial conmemorativa, que la tenemos aquí detrás, luego la presentaremos mejor, con los colores típicos que ha tenido siempre el Colegio San Antonio, el rojo y negro. Entonces, para hacer este homenaje al colegio, este centenario, pues hemos querido jugar este partido con esta camiseta. Tengo que agradecer también, aparte del Colegio San Antonio, a los patrocinadores normales de nuestro club, tanto institucionales, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Extremadura y Jóvenes de Deporte, Fundación Jóvenes de Deporte, como las empresas colaboradoras nuestras, Toyota, Unicaja, Total Casar, que nos han cedido para esta ocasión el no poner sus logos en la camiseta para que sea nada más que figuren pues el Colegio San Antonio y el club, que son, digamos, los protagonistas de este centenario. Por nuestra parte, nada más, darle las gracias al colegio por todos los años que llevan dándonos estos servicios que nos están dando, estas ayudas que nos dan, traernos el baloncesto a la ciudad. Y por mi parte, pues nada, llamar a la gente que acuda al partido mañana, que vamos a aprovechar también para hacer la presentación de la cantera de todos los equipos de la base. Y nada, decir que vengan todos y que la camiseta está a disposición de todo el mundo, que creo que es muy bonita y puede tener una gran influencia para el futuro de nuestros colores. Nada más. Pues para nosotros es un orgullo, un honor que el club de baloncesto de nuestra ciudad vista la camiseta con los colores de nuestro cole, del Club San Antonio, y estamos, ya os digo, muy orgullosos en este centenario un poco atípico que estamos celebrando por culpa de la pandemia, pero, como decía el presidente, se tuvo que celebrar con anterioridad y ahora animamos a toda la ciudadanía cacereña, animamos a nuestra comunidad educativa a animar al Cáceres este viernes en el pabellón de multiuso y nada más, simplemente estar muy agradecidos por todo el apoyo que estamos teniendo con motivo del centenario. Como dice el presidente, somos referentes en el baloncesto y esperamos seguir así durante muchos, muchos, muchos años más. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Se les ha animado a los niños para estos días? ¿Cómo ha sido esta semana para los niños en el colegio, sabiendo que el partido iba a ser con los colores del club? Pues muy especial en los entrenamientos, animando a todos. Hemos mandado un mensaje a las familias para que asistan mañana a nuestra comunidad educativa, ayer a los profesores también, para que animemos a nuestros colores y también a la presentación de nuestra cantera, que están allí todos nuestros chiquitines y los mayores. Y estaremos todos, pues todo el claustro de profesores, familias y el equipo directivo también estaremos allí animando. El que Cáceres quiere baloncesto.